¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí FranXXX73 trayendo un gameplay de Kona para el disfruto de todos vosotros. Ya estamos en el capítulo 7. Sabéis que estamos peleando contra el frío prácticamente y contra algún que otro lobo. Estamos en la casa del patriota, que es donde nos quedamos calentitos y bueno, dispuestísimos a salir disparados. Vamos a quitarle. Ah, lo tenemos lleno. Vamos a ver, vamos a... La idea es la siguiente, es ir a la cueva. Tenemos ya que tener dinamita. Por lo cual, a ver, primero vamos a ver qué tenemos y depositamos. Vale, esto me subiría eso de... No estaría mal, ¿eh? ¿Y el botiquín que me sube? Me sube completamente y el analgésico me sube tanto el estrés como el... Pues sí, vamos a tomar un analgésico. Ah, pero no me sube tanto como esperaba. ¿Y esto? Estamos depositando, cuidado, no estamos usando, ¿eh? La estamos cagando. Frank, la estamos cagando, chicos. Vale, de hecho sigue bajando mi salud. Vale, sí, nos tenemos que meter algo ahora. Tres filetes, dos balas, el farol. El farol lo podíamos dejar en principio. Vale, el explorador 7, vale. La cerveza, si me la tomo, ¿qué hace? Ah, vale, 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 pero me sube... Vale, no tengo que fumar, tío. Entonces con las cervezas voy mejor que fumando, tío, porque fumando me baja la salud. Fuera, 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 lógicamente, vamos. Pero vamos, me tomo la cerveza, no sé qué tampoco es tan bueno. Llevamos un tronco, llevamos una cinta, la soltamos. La escopeta no la soltamos. De hecho, vamos a coger las balas, las herramientas y las soltamos. Tenemos 7 balas. Vale, esta herramienta la soltamos, el martillo la soltamos. De esto, con que nos quedemos con 2 para hacer 2 fuegos, o 1 para hacer un fuego. Vale, la cerveza nos la vamos a tomar, pero habría que coger otra. Vale, ok, perfecto. Vamos a ver, ¿qué retiramos? Retiramos un analgésico, como he dicho, no nos vamos a tomar. Además tenemos 10, tío. De hecho, si me apuran, nos vamos a tomar un par de ellos y nos pondremos a tope, entiendo. Vale, los cigarrillos los dejamos. Cerveza, nos vamos a tomar una, con lo cual vamos a pillar la otra. De troncos, para encender, por si en la cueva pasa lo del otro, sí vamos a llevar para encender 2. No sé cómo lo veis, pero para que no pase igual. De agua habría que llevar una, por si, por si. Vale, otro de esto y otro de esto. De encendedores tenemos pocos, ¿eh? Vale, y las balas que sí las echamos todas. Vale, ok. Mirad el peso como lo tengo, ¿eh? Jodido. Jodido por el tema de... Vale, vamos a ver. Por el tema de los troncos, tío. Llevar 2 troncos es una locura. Vale, vamos a ver. Inventario. Vamos a usar... llevamos 2 de cerilla. Tenemos llave pequeña y llave de Curtiet Fields. Tenemos para encender 2 fuegos, ¿vale? No, de pastilla de encendedor nada más que llevamos una, ¿eh? A ver... Bueno, os pauso a vosotros mientras me preparo. Bueno, chicos, para que no os comáis también el tema de... Aparte de preparar el inventario para la cueva y demás, y os, que no os comáis el recorrido, pues, bueno, ya os vuelvo a conectar. Vaya, por Dios, en una carga. Bueno, aquí os vuelvo a conectar, llegando justo a la casa que nos da acceso precisamente a esa cueva que queríamos ir. Bueno, pues aparcamos aquí el vehículo y ya sí que lo tenemos todo preparado. Vamos a calentarnos antes de ir a la cueva. Eso es. Nos calentamos. Esta mujer que ve cómo se ha quedado, ¿eh? Me vio y se quedó congelada. Será de la belleza. Vale, ya estamos listos. A ver, ¿hacia dónde tenemos que ir? Ah, vale, saliendo de la casa a la izquierda. Y donde tenemos el coche hay que ir hacia la izquierda. Iríamos a la cueva. Vale, perfecto. Recuerda que tenemos dinamita. Lo que sí que vamos a... Entre que haya luz y poca luz, poca diferencia. Lo que sí nos vamos a coger es la pistola, como ya sabéis.
A ver si gastamos esas dos balas y nos la quitamos de medio. El rifle pesa muchísimo, ¿eh? También hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues vamos allá. Vamos a pillar la pistola por si nos encontráramos algún... Eso es. ¿Vale? Vale, ok. Venga, vámonos. Vamos con el abrigo. Vamos a tirar por aquí porque... ay, sí que puedo, claro. Sí, sí que puedo. Vale. Se supone que vamos bien. Hacia la izquierda. Hacia acá tiene que estar la cueva. No estaba muy lejos, si mal no recuerdo. Mira, esta puede ser. Efectivamente. Vamos a ponerle esa dinamita que tenemos ahí a medias. La última que nos queda. Y además, sal a correr, Frank. Sal a correr. ¿Ya explotó? Ah, me explotó en toda la cara. ¡Oh, ahora ha explotado! ¡Menos mal, tío! Vale, a ver. No, de todas formas tengo que coger la linterna porque no se va a ver ni un huevo, así que... armémonos de la linterna, otra cosa no podemos hacer. ¡Uf, que de humarea! Y entramos en una nueva cova. A ver si se va yendo la humareda. Parece ser que sí. Esto no alumbra nada, tío. A lo mejor el farol alumbraba más que esto. ¡Ey! ¿Ojos de lobo o qué? No, 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 tío, me asusté. Vale, veo aquí. Ah, aquí podemos encender una fogata, quizás. Sí. Uf, mira, botiquines. Mal rollo cuando te dan. Vamos a coger una de estas. Mira, aquí vamos a tener de todo para poder encender otro fuego si hiciera falta, mira. No teníamos que habernos venido tan cargado, que ya sabéis que el peso nos fastidia una mejilla. Bueno, a ver, ¿y hay camino para allá o no? Quiero pensar que sí, porque no va a ser solo venir aquí para ver esto, ¿no? Pues parece ser que sí, ¿eh? Tampoco me deja dinamitar más, ¿no? No, no parece dinamitar. Chicos, pues... no sé. Me quedé un poquito pillado, ¿no? De otra forma, la cueva no se ve que tenga continuidad. Aparentemente. Ni me deja dinamitar, así que... entendemos que todo lo que se podía hacer de la cueva este está hecho, pues... no sé. Voy a ahorrar un centenario el fuego. Bueno, vamos a cargarnos. Ya estoy lleno. Y vamos a soltar todo lo que nos ha sobrado. La cueva esta, bueno. Pues había que verla. Pero ya vemos que no tiene nada de nada. ¿Y por aquí qué más hay? Porque, a ver, ¿para qué leche está esta cueva? ¿Para qué hemos encendido aquí el fuego? Saca el mapa, Lucas. Nada. No hay nada. No hay nada de nada, tíos. Bueno, pues vamos a liarnos al mapa del tesoro. Porque otra cosa, nos liamos al mapa del tesoro y a ver si va... el desprendimiento ese de... nos permite acceder a la... parte última del juego, que es esta de aquí. Porque es raro, raro, pero... vale, hemos pillado unas cuantas de cosas. También hemos gastado unas cuantas, pero... no he pillado decir... no, es que me encontró la llave de no sé qué. Quita mapa. Y habiéndome encontrado la llave de no sé qué, pues genial, porque ya podemos entrar en no sé dónde. Buah. Bueno, recuerda también que tenemos una llave, tenemos dos llaves. Seguimos sin encontrar el imán. Vale, volvemos a la casa. Bueno, a ver, centrémonos. Desde la casa de la congelada. Hemos dicho de... bueno, ha sido un chasco el tema de la cueva esa. Hemos dicho de irnos a cuadernos, no. A documentos. Buah, tío. Foto de Isabel, diario de Rey Jan. Tío, esto es una locura, sí, tío. Debería de ordenarse de otra manera. Página 3 de la novela, página 4 de la novela, página 2. Carta para Wilfred, diario de Marie. Carta para Marie, ¿vale? Por aquí, mapa del tesoro. Claro, carta de Marie, mapa del tesoro. Vale. Vale, a ver. Esto...
Si vamos... hay una cruz roja y una cruz... parece una cruz... no, no, es una casa. Vale, es una casa. Son casas. Son casas. En el sitio que hay tres casas, al final... del muro ese, ¿no? De la casa del final. Si nos vamos aquí a nuestro mapa, sí, mira, las tres casas serían esas. La casa de Blaze está ahí. Pues tenemos que ir a cabaña B. Y en cabaña B, junto al muro ese gris, que entiendo que es que no te deja de pasar por el muro gris, tiene que haber, o por ahí tiene que haber, un tesoro. Un tesoro que serán las piezas que le robaron a este. Vale, la moto de nieve que la tengo aquí. No, no. Tendría que estar en la moce, ¿no? No sé por qué está ahí. Pero dejé ahí y me fui andando a la moce. No me acuerdo. Vale. Pues entonces tenemos que salir de aquí a mano derecha, subir por carretera, pasar el puente del río y meternos en el primer cruce a la derecha. Bueno, pues... vamos a ello. De todo estamos más o menos bien, sí. Sí, sí, ok. Vamos a... eso sí, os voy a pausar porque voy a soltar los troncos de más que llevo y demás, porque en principio ahora no vamos a encender fuego y después no encontramos cosas y no podemos. Os pauso, nos preparamos y nos vemos en la cabaña, ¿eh? Nos vemos en la cabaña. ¡Hasta ahora! Bueno, pues ya estamos aquí en los terrenos forestales, donde recordad... era donde cortaban los árboles y esa historia. Lo vimos ya hace unos pocos episodios. Y este es el caminito que nos lleva al final a la famosa choza que nos indican en el granito, ¿ves? Estos son los desvíos hacia las distintas casas que hay. Recordad que contamos tres en el mapa. Y la última, a la cual estamos ya llegando, es aquella que... a ver, ¿veis? Este es otro desvío, otra casa. Vale, nos queda uno más. Ya hemos visto dos desvíos. O esto ya es el final. No, esto es el final, ¿eh? Es aquí. Es aquí donde... a ver, páralo, Paul. Vamos a ver dónde está ese famoso secreto. Vamos a calentarnos un poquito. Eso es, nos calentamos una mejilla. No sé un carajo aquí, tío. Tiene este hombre aquí lamparita ni nada. Ahí estaba el tío jugando al solitario. Sí, aquí estaba la lamparita, leche, digo, en algún lado había algo para encender. Venga, va. Ya estamos aquí, ya estamos todos preparados. Y si sacamos el mapa. Mapa del tesoro, ¿vale? Mapa del tesoro que lo tenemos acá desde el inventario. Documentos. Estaba por aquí más o menos. Cartas, mapa del tesoro. Vale, lo acercamos. Ah, hay que desviarse. Bueno, ¿hay que desviarse o no hay que desviarse? ¿Qué? Estamos al lado. En el círculo este de la carretera. Vamos a pillarnos la pistola, que es lo único que llevo, ya que he aprovechado y hemos soltado con dos balas. Yo, Dios quiera que no nos encontremos más gente que dos. Y que además le acertemos a la primera, vale. Vale, hemos dejado aquí el coche. ¿Aquí hay algo como montículo? No. Ya es que con esto del tesoro... vale, el tesoro tiene que estar por aquí, ¿eh? No me hagáis mucho caso, pero... viento hace, menos mal que tenemos el abrigo para dar y para regalar. Este es el muro. Famoso muro, creo. Vamos a ver, un segundete. Vale, chicos, ya hemos pillado el otro trozo del mapa. Vale, el otro trozo del mapa estaba aquí. ¿Vale? Hemos abierto la cabaña esa. La cabaña esa que no teníamos llave y que ya era una de las llaves que teníamos. Nos han dado por fin el imán. Yo le di a grabar y no estábamos grabando, tío. Váyate a la marinera. Y ahora vamos hacia el siguiente con la pistola en ristre, eso sí.
hacia la siguiente sitio donde nos dicen que tiene que estar terrenos forestales. Vale, si vemos el mapita, ¿vale? Mapita que hemos conseguido ahora. ¿Vale? Mapas del tesoro. Vale, estamos yendo hacia el 3. Recordar que hay 3 mapas. Este es el que hemos hecho ahora, ¿vale? Y este es al que vamos. Tenemos que ir andando hasta el cruce de un camino, parece. Vale, dejando un poco al lado a los árboles estos que son el muro. Esos árboles que se ven al fondo, hasta una especie de cruce de camino. Por favor, ponme la pipa, que no me fío nada, tío, de lo que hay por estos montes. Hay aquí como un camino. Más vale ir por el camino. Entiendo que me lo pondrán para que... No, no es un camino, como tal. Está cargando. Aquí vemos un tronco caído. Vale, y por aquí debe de ser, ¿eh? ¿Esto qué es, tío? Ahí está el cofre, ahí está el cofre. Ah, hemos llegado a la pared de hielo. Te partes y te mondas. A ver, macho. Mapa del tesoro 4, la virgen. La virgen. Que sigamos por el monte para arriba. Pero claro, necesitaremos la pared de hielo que no esté, ¿no? Entiendo. Mira, nos dice que el norte está para allá. Es decir, hacia el norte. Uf, uf. Vale, creo que vamos a volver por el coche. Tenemos ahí más carretes de Polaroid. Vamos a volver por el coche. Pues sabemos que estamos aquí en la pared de hielo y ahora desde aquí lo vemos. Venga, vámonos. Pues estamos encontrando todos los cofres, gracias a Dios. Mira, otro de estos, tío. Derrumbamiento, sí. Ah, hemos llegado, fijarse, hemos llegado a donde el... Vale. Apipec Oriental, chicos. Os pauso mientras llego a la casa, ¿vale? Pero no sé si pausar porque me pasa siempre igual. Bueno, huellas de lobos que vienen. Porque a veces me quedo como esta última vez, que vamos, no habéis perdido tampoco nada del otro mundo. Pero bueno, habéis perdido como he pillado el imán y como encontré el imán. Y lo contento que me puse cuando encontré el imán después de tantos episodios. En la cabaña esa, tío. Estoy por llegar a la cabaña ahora y enseñaros por lo menos la cabaña, ¿verdad? Vamos a hacer eso ahora. A ver, ¿por dónde vamos? A todo esto. No, este no. Quiero el mapa. Esto quiero. Vale, vale, podemos cruzar a 90 grados monte otra vez y llegamos al coche. A 90 grados, vale. Sí, o sea, una locura. Una locura propia de mí para encontrarme lo que no me debo de encontrar. Cargando. ¡Cagando! Mira, es rápido se llega así, ¿ves? Sin tener que... ¡Ah! ¡Hostias, Pedrín! Tengo 2 balas, hay 3, ¿eh? Espera. Filete. ¡Buah, Dios! No. Filete, equipo. ¡Que os he lanzado el filete, coño! ¡Que os he lanzado el filete, tío! ¿Qué pasa? ¡Ah, ya van para el filete! ¡Ah, se va uno! ¡Guau, tío! ¿Qué has hecho, Fran? ¿Por qué estás tirado por aquí? ¡Ah, van todos para el filete! ¡Van todos para el filete! ¡Ve el apetito, el apetito! Buah, tío, esto... Mira, me llevo otro el filete, tío. ¿Por qué? Porque nada más que uno que he gastado... Vale, no hacía falta, joder. Buah, ¿y esto que hemos encontrado aquí de casualidad, tíos? ¿Veis? Por eso, si dejo de grabar... He pillado otro filete. Ah, por eso estaban ellos oliendo aquí filetes. Y más de esto de encender... Y aquí podemos encender incluso... ¡Y otro imán, mira! ¡Ah! Otro imán que no lo puedo coger, tío. ¿Por qué? Porque ya con que haya encontrado uno ya está...
Es un imán, ¿veis? Bueno, pues igual que el... Vamos a encender aquí un fuego. Nos faltarían troncos. Troncos. Y por aquí no hay. Mira, otra flecha de estas clavadas. Y voy agachado, ¿verdad? Digo, ¿por qué voy tan lento? Right until that point, Carl had believed that the object of this crossbow hunting. Son rara, ¿eh? Permanecen encendidas. But as he noticed the height at which the bolts had been fired, he concluded that the beast la bestia debía ser tan alta como un hombre en pie y no muy distinta al gorila. Vale, aquí nos falta un tronco, con lo cual no podemos encender. Y por aquí no veo troncos. De todas formas, como andamos de... Vale, bien, lo único es tomar una cervecita, si acaso, ¿no? Una birrita, eso es, que nos suba, que nos quite el estrés. Ahí está, mírala como la veo. Mira. ¡Ay, qué rica está la cervecita! Venga, y ahora nos quitamos todo aquí. Al final no hemos gastado balas. Y hemos gastado un solo filete. Menos mal que hay peche de filetes. Vale, ok, ha funcionado el tema del filete. Y no me he encontrado esto de casualidad, tío. ¿Dónde estamos a todo esto? Muy bien, Fran, aquí no es. Es aquí. A ver. Ah, sí, íbamos bien, de camino al coche. Bueno, así no nos encontramos otra historia. Por si acaso. Arma en ristre, chicos. Entonces, es que hay que recorrerse todos los caminos, tío, ya fuera de los caminos y todo, en el mundo abierto, tío. Así en plan... Vaya, vaya. Bueno, seguimos hacia la choza. Voy mirando por los lados. Vale, aquí veo ya señales de la carretera y ahí está mi furgoneta, vale. Estamos ya en carretera. Mira, esta es la choza que os he dicho yo antes, que la vamos a ver ahora, que no la habéis visto. Mientras tanto nos vamos a calentar sí o sí en ese fuego que encendimos ahí. Eso es. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vale, un segundete. Vale, está guardando el juego. Mira, esta era la cabaña que no pudimos entrar y era una de las llaves que llevábamos. Era de la cabaña precisamente. Y aquí es donde hemos cogido el imán, ¿vale? Ok, estaba aquí. O aquí en uno de estos cajones, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos el imán. Con ese imán podemos ir a la... A recorrer... Bueno, vamos a seguir el mapa del tesoro, que es con lo que estamos. Anda, que no, buena música que os traigo, ¿eh? Bueno, pues mira, vamos a ver un momentito. Páralo, Paul. Vamos a tirar para... Lo digo para ahora vosotros. Quieto. Lo doy acerca y lo hago dar marcha atrás. Vale, vamos a tirar. Mira, ¿ves? Mira. Ah, ahora sí me marca el campamento con una fogata. Vale. Antes no me lo marcaba. Bueno, vamos a ir entonces, hemos dicho. A seguir el mapa del tesoro. Para lo cual. Habría que acercarse a dónde. Ya ni me acuerdo, tío. Vamos a ir a la casa que está de camino y le metemos un tronco a aquello y lo echamos a andar el fuego, que nunca se sabe si está de más o está de menos. No creo que valga para mucho, pero bueno. Estamos así un poquito a la vuelta. No parece tan larga esta furgoneta para tener que maniobrar tanto, pero bueno. Le gira un poco la rueda, con la nieve no se puede. Vamos a decir eso. Ok, vale, estamos en carretera. Vale, 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 párate aquí un momentito. Echamos aquí un momentito a un lado. Eso es. Y precisamente pillamos nuestros tronquitos. Falta un espacio porque ya sabéis que me descargué de un montón de cosas. Yo lo que único que espero es que ahora la fogata. Vale, un poquito a la derecha. ¡Toma! Que ahora en la fogata no estoy contra los lobos, sino por nada, otro filetillo.
Si enciendo el fuego, creo que no viene el lobo. Sí, ahí es, porque está la flecha incandescente. A lo mejor, siguiendo la huella de lobo, hubiera llegado aquí fácil. A lo mejor hay que seguir las huellas de lobo. O, por ejemplo, van para allá, pero bueno, vamos a ver. Vale, necesitamos ir... Mira, a ver, las huellas de lobo, al fin de cuentas, nos llevan de un lado a otro, parece. A ver, vamos a seguir estas que van para allá. ¿Veis? Nos llevan a la casa. Vale, vale, vale. ¿Veis? Siguiendo las huellas de lobo, tío. Toma, viaje que me he metido. Toma. Bueno, pues estamos aquí. Porque hemos llegado. Vale. Vamos a calentarnos y vamos a ir al siguiente punto de mapa del tesoro. Eso, nos calentamos. Vamos a la furgoneta. Furgoneta, papis. Vamos a las furgonetas y depositamos aquello que no, en principio. Mira, ¿veis? Esto. Bueno, cerillas tengo aquí, yo qué sé. Que me quede con dos. Va, que chuta. El imán, famoso imán. Bengalas. En principio no sé con qué tirar las bengalas, no tengo... Vale, las guardaremos. De esto, pastilla encendido, llevaremos dos. Botella de aguas para beberla, que no estaría de más, porque mira cómo estoy de salud. De salud de estrés. La botella de agua me quita estrés. Que bueno, que sí. A ver, si estamos en una casa, también el truco es el siguiente. Ah, no, esta casa no tiene, no. Esta casa no, porque esta casa no tiene cocina, pero si no... Te bebe, te llena, te bebe, te llena. Y así te puedes pegar hasta que se te quite el estrés. También. No tienes que estar fumando ni historias, ¿vale? Para lo cual... Depositamos también... bueno, dos botiquines, botella de agua, dos de encendido. Quitamos un tronco, ¿vale? Pesan mucho, mirad, ¿eh? Vamos a quitar otro tronco. Filete, hemos cogido uno por el que hemos tirado, así que bien. Tenemos esta botella vacía. Que ahora la llenaremos... De agua, precisamente, analgésicos 2. Vale, todo ok. Ahora, ¿dónde vamos a ir? Es decir, ahora cuando yo voy a cortar y ¿dónde vamos a ir? Vamos a ver, mapa del niño. Mapa del niño último que hemos encontrado. Eso es. ¿Este es el último que hemos encontrado? No, este. Vale. Vale, entre las tres casas, nosotros estamos ahora, creo que en la primera casa, ¿eh? De las tres. Tres casas a la mitad más o menos. A ver. Puedes sacar el mapa, tío. Sácame el mapa. ¿Ves? Entre las tres casas a la mitad, más o menos entrando hacia adentro. Es decir, que habría que ir... volver un poco atrás con la furgoneta, quizás hasta la anterior casa, más o menos. Y desde allí ir andando. A ver si terminamos con el mapita del tesoro. Sigo chunguillo de la garganta, os lo digo para que lo sepáis. ¿Nos hemos pasado, creo? No. No sé, no tengo muy claro si lo hemos pasado. A ver, saca le mapa. No veo ni un huito. No hemos pasado. Me había parecido que no había pasado. Venga, va. Dale al mocho bizcocho. Vale, aquí cruce. Este es. Vale, esta precisamente es la cabaña última en la que hemos estado. Vale, pues desde este cruce... A ver, vamos a dar la vuelta ahí delante que sea más fácil, ¿verdad? Tenemos más sitio. Desde este cruce... Eso es. Desde este cruce de aquí con la carretera, aquí vamos a dejar la furgoneta. Vale, párate ya, párate. Eso es. A ver, pillamos el mapa del amigacho.
Mapas del tesoro. Mapa 4, correcto. Bueno, es que es mucho más para allá, ¿no? A ver si siguiendo las huellas de lobos o algo, pero vamos, es para allá enfrente, ¿eh? Y no sé exactamente dónde. Vamos a ver si... si damos con la tecla. A ver, si comparamos con el mapa este... sería más o menos, si voy a la dirección, un poquito más a la derecha, ¿no? Una cosa así. Debe de llevarnos más o menos. Vamos a ver. Pistola. Más o menos. Nos debe de llevar a ese otro... no sé si último o no, mapa del tesoro. Aquí hay un llano, parece. No sé cuán dentro estará. Allí, míralo. Joder, macho, qué vista tengo del lince. Vale, 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 vale. La madre que parió, otro papel. Mapa del tesoro 5. Gasolinera. Tienda de campaña. Una cruz muy roja. Yo creo que este ya es el... vale, tenemos que salir de aquí, coger nuestro coche e ir hacia la gasolinera. Venga, vamos al lío. Buah. No nos encontré ningún lobo, aparentemente. Cosa que me alegra. Vale, yo creo que ya estamos llegando a la carretera, porque ya veo troncos cortados. Se cansa, sí, debe ser esta mina al final, lo que hablamos. Vale, ahí está la furgoneta. Y vamos hacia la cabaña del morto. Del que nos contrató, del morto. Yup, 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 yup. Chup, 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 chup. Vamos a ver al muerto. Vamos a ver al muerto. Para que nos vamos a estrellar contra él. Ahora salta el copy rap por la cancioncita esta. No creo que tenga muchos seguidores, que sea un copyright muy, muy, muy. Bueno, vamos a ver. Vamos a aparcarlo bien, leche. Vamos a hacer las cosas medianamente bien. Ajajaja. Vale, perfecto. Aquí no habrá crecido nada, ¿no? Vale, el tema de... aquí sí había agua. Uf, este tío está más muerto. No se mueve de ahí, ¿eh? Aquí no había agua, ¿no? Es una putada, pero no había agua. Si no, para quitarme el estrés. No, esto está todo igual que estaba y aquí no había agua. Y enfrente estaba el taller que tampoco tenía agua. Vale, ok. Mapa del niño. Pero por lo menos me estoy quitando el frío y esas cosas. Mapa del niño, mapa del niño. Diario mapas del tesoro. El 4 no. El 5. Vale, esto es un río, ¿no? Es un río. Tenemos que llegar hasta casi el río. Y hay una tienda de campaña. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver el mapa real. Sí, efectivamente. Justo para donde estoy mirando, más o menos. Y la tienda de campaña será un sitio nuevo. ¿Esto que puedo coger una lata de estas? Vale. Bueno, pues vamos hacia el río. Eso sí. Como ya suponéis. Nos calentamos un poquito. Y vamos... no me quiero perder. Estamos mirando hacia el río y vamos a ir bordeando el río hacia la derecha, vale.
Ok. Vale, esto es el río, se supone. Sí, míralo. Vamos bordeándolo un poquito a la derecha. Aquí está el río. Hostia, se puede pasar el río, tío. Y para allá está la tienda de campaña que dice el chaval. Pero es a este lado del río, no es aquel, ¿no? El tesoro, digo, o lo que sea. Menos mal que no hemos buscado el abrigo. Como para hacer esto sin abrigo, tío. A ver si esta vez tengo la vista tan aguda como antes, tíos. Uy, música. Lobo, lobo, lobo. Lobo y no uno ni dos, ¿eh? Sí, dos. Vale, filete, filetaco, ¿no? A ver, filetaco. ¿Consumibles? No. ¿Equipo? No. Sí, equipo. Filete. Vale, a ver, nenes. Mira que tengo. Eso es, mira, mira que tengo. Ahí va. ¿Tú no te vas? ¡Au! Estaba a punto de... Pero vamos, que no está de más que yo coja esto, tío. Vale. Cuando esto está aquí, es que está protegiendo algo, ¿eh? Exactamente donde estoy, chicos. Pues marcaba más hacia la derecha, ¿no? Marcaba más hacia la derecha. Como hacia dentro de del bosque, ¿no? Hacia allá. Mira, mira, mira. Por allí hay cosas. Por aquí hay cosas, tío. A ver, no me jodas que de ahí de donde vengo. Hostia, estoy en... No me jodas. ¿Dónde estoy? Huella de lobos. Esto es esto, ¿no? Míralo. Es la tienda del Luca. No me jodas, tío. Pues para atrás. Por aquí, siguiendo la huella de lobo, precisamente. ¿Verdad que voy muy así a lo loco? Es que estoy muy loco. Otro tío congelado, ¿veis? Y un rifle ahí. A ver, esto que saque la cámara. ¿Tú te crees que esto es un momento para sacar la cámara? Yo saco lo que tú quieras, hijo. Ningún lobo podría hacer algo así. Buah, tío, qué mal rollo. Atentos, ¿eh? ¡Uy, ya! Estas visiones me van a matar, tío. El tío venía huyendo de aquí. ¡Guau! ¡Guau, tío! ¡Guau! Pues sí, era un lobo, ¿no? Que le perseguía, tío. Entonces estaba aquí haciendo su albóndiga. Hay un diario. Diario misterioso. A la bestia le gusta echarse siestas largas. Su santuario parece inexpugnable. Hay hielo por todas partes. Necesito ejercitar mi paciencia y esperar a que salga. Tengo que pensar cómo lo haría un cazador. La bestia a menudo penetra en las aldeas que hay junto al lago. Aterroriza a los blancos. Nunca lo ven venir, aunque sienten su presencia. Un terror gélido que penetra sus entrañas. La bestia agita a los lobos y los hace más agresivos. Uno me atacó y me tocó rebanarle la garganta. Cuando la cuchilla penetró en su carne, sonó como un cable tenso. La bestia se acerca cada vez más a los aldeanos. Se mueve por la noche y atrae con ella tormentas de nieve y fuertes ráfagas de viento. La he rastreado en vano. No conozco al hombre blanco que acabó congelado, pero sé que es obra de la bestia. Sus ataques cuajan la sangre de sus víctimas. Los blancos no saben nada sobre la fuerza de la naturaleza. Yo toqué el hielo que aprisionaba al hombre blanco y he visto cosas, pero no las entiendo. Entonces este es alguien que se ha encontrado a esta misma persona que yo. Vale, vale, vale. ¡Guau, guau, guau! ¡Ay! Vale, ahí hay...
un collar. 739. A fresh path suddenly appeared before. Y un camino aparece ante Cal. Joder. Viene corriendo, viene huyendo de algo. De ataque de lobos. Echale un filete, coño, igual que hago yo. Sigue corriendo. Desaparece. Guau, tíos. Qué cangue, ¿no? Hacia una furgoneta. En la furgoneta vemos. Estamos volviendo en sí, La visión lentamente, igual que hace un hombre con, supo en fin quién era el hombre congelado. Jiles Lachance, el gerente de la tienda, tío. Sí, correcto. Bueno, habría que volver, ¿no? Hacia la zona donde el collar, ¿o qué? Hemos... Ah, mira mi coche, ¿dónde está? Pero no hemos descubierto el tesoro, ¿eh? No se ve ni un carajo. Estamos de noche, ¿eh? No digo nada. En la noche ya sabemos que atacan más la bestia. Este es el que hemos visto, ¿vale? Que venía huyendo de... Aquí es donde estaba la hoguera, ¿no? Es que no sé, tío. ¿Esto qué es? ¿Otra fotaca? Saco otra fotaca, tío. Yo entiendo esa yo digo fotaca. Fotaca. Pero no me solucionas nada, tío. Venga, patas de caribú, que son las patas del bicho. Vamos, eso está clarísimo. Las patas del bicho, tío. A ver qué hago yo con dos balas. ¿Dónde me estoy metiendo? Otra de estas. Que de noche se ha puesto todo, ¿eh? Ah, vale, ahí está mi coche. Estamos dando vueltas. Y yo lo que iba a buscar el tesoro. Me he encontrado con toda esta historia. Pero yo iba a buscar el tesoro, a ver. Documentos. Mapas del tesoro. Por detrás de la gasolinera. Y hacia el río. Vale, hacia allá. Tal vez nos está costando más trabajito encontrar esto, ¿eh? Que además me lo han puesto todo de noche. Música rara, tío. Una escalera. Cargando. Me parece que me queda un filete, ¿no? ¿Tú crees que tengo para tirar cohetes? Una escalera, tíos. ¿Esta cabaña la hemos visto antes? Sí, sí, esto da, está todo comunicado, tío. La casa de la Chance. Coño, qué de vuelta estamos dando, tío. Vale, en el campamento. Por el campamento es por donde está. A mis 90 grados. Por el campamento es donde está el punto que dijo el chaval, ¿no? Creo. ¿Tenemos para encender fuego en el campamento? Campamento que tiene que estar para allá. Chicos, ¿os está gustando, tíos? ¡Toma! Esto es un viaje en toda la cara. Vamos hacia el campamento de las narices. ¿Esto puede ser el campamento? Parece que sí, parece que sí. Sí, 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 sí. Vale. Vale, hemos encendido el campamento. De aquí de donde hemos cogido... Justo de aquí hemos cogido el collar ese, con esos números.
Y este es el llano que vimos primero y dijimos, esto que es un llano, ya no encontramos toda la película. Vale, y según el mapita del niño, ahora que nos estamos cogiendo calor y eso, aquí. Vale. Y el ojo, ese tío que dice que estoy siendo observado, me da un coraje. Ah, ahora el diario este sí, no lo hemos pillado. Ahora sí lo podemos pillar de verdad. Vale. Vale, el tema de la bestia, que ya lo hemos leído. Ah, pero es que se queda ahí, ¿no? No lo llevamos, ¿no? Vale, que tiene página 2. Fue como si pasado y presente se hubieran fundido en uno, como si yo fuera una araña con 8 ojos y pudiera mirar hacia adelante y mirar hacia atrás al mismo tiempo. Esta bestia, esta criatura, no es de este mundo. Debo encontrar de nuevo a la bestia y, si fuera necesario, eliminarla. Pues la llevas clara, chaval. La llevas clara. Mira lo que te pasó, que te quedaste ahí topillado. Vale, el mapa del niño. Vale, vemos el río. Vale, había un campamento. Ese campamento no lo hemos llegado a ver. Cruzando el río, que yo creo que será donde hemos estado antes. Vamos hacia el río. Vamos hacia el río porque había un paso en el río, acordarse. Vale, vamos hacia el río. Y vamos bordeando el río. Hacia el río, que es ir para allá, ¿no? Vale, estamos en el río. Estamos en el río. Lo vamos a ir siguiendo. A ver esa cabaña que nos indicaba que era. Allí se ve un fuego encendido. Será la casa de... precisamente de... Y aquí está el paso que hemos dicho. ¿Y dónde está la cabaña esa? ¿Esto qué? ¡Mira el estrés! ¡Mira el estrés, tío! ¡Hostia! Ya veo por qué el estrés. ¡Páralo, Paul! ¡Páralo! ¿Consumibles? No. ¡Páralo, Paul! ¿Equipo? Sí. But a steak alone cannot subdue a starving stomach. An appetite. Me cago en su puta madre el estrés. Ahí hay más, ¿eh? ¿O son los mismos que se van ya huyendo? No puedo llevar la pistola y la linterna a la vez, ¿eh? Estoy siendo acosado por los lobos, tío. Qué susto me ha dado la rama esa moviéndose. ¿Dónde está la puta tienda esa? O lo que sea. No me digas tú que hay un paso de un río para nada. No me digas tú que hay un paso de un río para nada. Esto que es cargando, me he cagado otra vez. Venga, va, carga, que me pongo todo nervioso. Que me pongo todo de los nervios. Vale, esto es el muro. El muro, ya sabéis que son ese tipo de árboles así. No veo ni un huevo. No veo ninguna tienda de campaña ni nada, no sé a qué se refiere en ese mapita con la tienda de campaña. Por ahí sigue. No sé, hay como una bajada, no sé si tirarme o no tirarme. No se ve ni un carajo. Digo, el estrés me está subiendo y... Aquí hay unas rocas. Esto es un llano enorme. Allí que hay nada, ¿verdad? Unas rocas. ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Hostias! ¡Qué mal rollo, tío! ¿Esto qué es? Caras talladas en los árboles. Pintadas, tíos. ¡Guau! ¡Qué mal rollo, tío! ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! ¿Y esto es lo que le llaman la tienda de acá? Me cagué. ¿Quién me mandaría a mí a andar por estos lares, tíos? Con lo tranquilo que estaba yo por ahí. Terrenos forestales, me meto otra vez. Vale.
A ver, chicos, ¿dónde estoy? Esta es la pregunta del millón continuamente. Escúchame, tío, tiene que estar por... Un poquito a la izquierda tiene que estar, pero tiene que estar por aquí. El puto tesoro, tío. Es que ahora de noche hay una caja, ¿no? ¿Hay una caja? ¿Sí? Sí, 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 sí. Buena vista, Fran. Hostia, ¿y? Qué ida de olla, tío. A ver, estoy en el sitio del... precisamente del tesoro. No hay nada, tío. Hay una caja sin nada. Vamos, con la jirafita esa que hay en todas las cajas. Pero no, no hay nada. Y aquí alrededor no veo tampoco nada. Uf. ¿Esto qué es? ¿Más misterio al asunto o qué? Pues encontré el quinto, pero no está lo que tenía que estar, ¿eh? No sé si alrededor de eso hay que escarbar o algo. Es que no sé, tío. Que no sé. No me da opción a nada tampoco, ¿eh? ¿O no le di tiempo al chaval poner lo que le quedaba? No sé, tíos. Vamos a ir volviendo. Está la cosa muy mala, muy mala. Que no me gusta lo que como mira la cosa. No veo que ventolera, que neblina, que nevada que está cayendo, tío. Menos mal que tenemos el abrigo y le quitamos el de los... Bueno, que le quitamos, que nos dio el de los caribú. No se ve un carajo, tío. ¿Ustedes veis algo? Bueno, allí veo una luz. Cuando menos eso será... Vale, estamos en carretera ya. Estamos en carretera. No sé qué luz es, no sé qué casa es. No sé si es que me he ido completamente. A ver. Ah, vale, vale. Mira dónde estoy, tío. Mira dónde estoy. Vale, 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 vale. Pues hemos encontrado todo el tema de eso. Yo estoy por ir hacia la pared de hielo y ver si podemos hacer ya algo. Eso sí, iremos en la moto. En la moto. Así que vamos a pillar la moto. Vamos a pillar el coche. Nos vamos a reponer. Hemos gastado un montón de... ¿por qué haces esto? Si yo lo que quería era la linterna, que no me entiende. Cuando te hablo. Vale, ok. Eso es. Vamos a ir hacia el coche. Lo pillaremos, iremos donde la moto, cambiaremos la moto. No creo que por aquí me salga nada, así que os voy a parar, ¿vale? La grabación. Vale, pues ya que tenemos el imán, no sé en qué sitio teníamos que montar el imán. Había un sitio donde nos permitía montar el imán con un cable, que también teníamos esos cables. En un par de sitios nos salió parado de montar el imán. Entonces, no sé, voy a ver el cobertizo ya que estamos aquí en la tienda, si os parece. A ver si era aquí por casualidad, pero vamos, lo dudo, ¿eh? A ver, ¿tenemos entrada o no? Che. Aquí, leche. Fran, está fatal de lo tuyo, ¿eh? A ver si aquí nos deja de montar el imán. Hay un sitio donde salía como una bobina, como un cable, como un no sé qué, para montar el imán. Vale, pues no es aquí, será en otro cobertizo. Porque necesitamos ese imán preparado para poder recoger la llave y poder seguir adelante, tíos. Vamos a coger el coche. ¡Hala ahí! Oye, se ha hecho de noche en el juego, cosa que en parte es bonito, pero coño, no veo un carajo ahora el mapa, tío. No me jodas. Vaya tela, tío. En parte es bonito, pero gente putada que me han gastado. Ahora se ve todavía menos. Vale, si tiramos aquí a la derecha debemos de... Ah, no, espérate, por aquí no podemos salir porque estaba el árbol. ¡Estaba el árbol!
Oye, en las casas últimas sí había para... Es que era, yo creo que era el segundo sitio para hacer el imán. Era en las casas últimas, ¿eh? Vamos a intentar mirar. Ahora, aquí lo que pasa es que no podemos mirar el mapa y que es de noche y todas esas cosas, pero vamos. Yo espero ver bien los cruces. Miremos muy rápido. Anda, anda, que no, la musiquita esta yo os tengo puesta, tío. No, no os podéis quejar, tío. Os pauso cuando llegué al banco para montar el imán, ¿vale? Venga, hasta ahora. Vale, pues no era ahí. No era ahí, así que yo creo recordar entonces que en el trastero del que está con la escopeta puede ser, ¿no? O del patriota, joder, que me voy de carretera. Así que cuidado que ahora tiene que estar el árbol tirado en medio. Puedo pegar un vejigazo de mil paranos de cojones, no pasa nada, pero se estresa el muñeco, tío. Manda narices. No que se rompe el coche, que se estresa el muñeco. A ver qué opináis. Venga, os dejo, ¿eh? Nos vemos ahora. No se ve ni un carajo, tíos. No se ve ni un carajo, tío. Oiga, que conducía así. Vamos a ver. En el hospital no creo que sea. Vamos a ir pasando sitio por sitio, ¿vale? En el momento que esté en el banco, ya me pongo y nos vemos dónde es exactamente, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, chicos, aquí justo en la casa de los Blaze, donde la niña, ¿vale? Precisamente nos permite hacer... Ya tenemos el imán con cable. Permite hacer lo que ya sabéis, que es unir ese... Y precisamente aquí creo recordar, no me hagáis mucho caso, que es donde está perdida la llave. A ver. Así es. ¿Para qué va a ser? Para abrir esto, macho. Se te van las mejores. But he had more than a few tricks up his sleeve to pick it up. Par de ases, escondía yo. Esto de que se haya hecho tan de noche. Escucha, bengalas aquí a mansalva, tío. Bengalas a mansalva. ¡Ey! La puerta que sonó. Bueno, pues ya tenemos otra cosa averiguada, ¿no? Poquito a poco. Cenicero ahí. El tío es que fumaba a escondida o qué. Puedes regañar a la parienta. Herramientas para mí. Herramientas, digo yo, materiales. Y nada, de nada. Abajo, nada de nada. Otro martillaco. Joder, tengo colección de martillos ya, ¿eh? Enciéndeme la luz que no veo nada. Eso es. Y ya tengo colección de martillacos. Otra sierra, me va a decir lo mismo. Otro bidón de gasolina vacío. La motosierra no funciona. Pastillas de encendido. Bueno, estamos cogiendo cosillas, no para tirar cohetes, pero estamos siguiendo consiguiendo cosillas y estamos avanzando en el juego. Y poco más, tampoco este cobertizo es mucho más grande como para que haya más, no, en principio no veo más nada. Bueno, chicos, pues no sé, se me ocurre, vamos a calentarnos aquí en casa de los Blaze. Eso es, abre la puertecilla, si no te importa. Uf, aquí da gusto, tío, porque quiera que no, están los juguetes, la vida infantil, la chimenea que encendimos. Aquí da gusto, con respeto, una luz bastante buena, no me hace falta ni mantener la linterna. Y bueno, es buen sitio para dejarlo por ahora, hasta el siguiente episodio. Y bueno, en el siguiente episodio, ¿qué vamos a hacer? Buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, ¿os recordad? A ver, si quieres sacar el mapa. Es que no puede con la silla, manda cojones. Vale. Estamos aquí. Vale, yo creo que deberíamos ya ir hacia la pared de hielo. A ver si con esto que hemos descubierto ya se nos ha de... En fin, se nos... van esos dos que quedan ahí y no sé de qué manera. Pero habría que ir por la moto de agua, iba a decir, de nieve. La dejamos ahí en casa de los Blowing. Yo creo que así, a bote pronto, no sé, podríamos ponernos a mirar documentos, historias y demás. Pero yo creo que a bote pronto es lo que nos va quedando, ¿no? Tampoco... A ver, cuaderno. Que el cuaderno lo vamos a ver mejor que... ¿Veis? El accidente. Esto lo tenemos. Esto lo tenemos. Esto lo tenemos. Esto lo tenemos. Lo tenemos. Vale. Esto lo tenemos. Aquí sigue faltándonos algo del accidente, tío. Que no tengo ni idea. Esto lo tenemos todo. El misterio del frío. 739B, la visión cuando me acerqué, no sé cuánto, el cerebro del investigador. Sí, el 739 lo he apuntado ahí, los números grabados.
pero no hicimos foto de algo. Quizás el muñeco había que haber hecho foto. ¿Por qué me sacas ahora el mapa? ¿Quién te ha mandado que me saques el mapa, tipo? Ah, oh, tíos, de verdad, espérate. Aquí, eso es. Bueno, podríamos ver a ver qué nos falta ahí. Lo digo si en un momento dado. La casa de los Vedak estaba completamente vacía, ni un alma. Y nos falta ahí algo de escribir ahí. El peligro está obligando a la gente a alejarse del pueblo. Los Roy no han sido una excepción, como sugiere esta nota que dejaron atrás. Vale, algo nos falta de la... Todo el mundo huye. Alguna anotación nos falta en la casa de los Vedard. El tema de las cuatro personas. Y el tema de que la estación más prohibida de cortar leña, porque este lugar está vacío, muy raro, muy raro. Es en el sitio donde se corta leña, precisamente. Y... El misterio del frío. El asesinato de Hamilton, la hipótesis, la llave. Ahí nos falta, parece ser una foto, ¿no? De Isabel. En el coche del conductor temerario, dije... Pero eso, vamos a ver. La foto esa sí la tenemos, ¿no? Pienso. El tema de las dinamitas. El tema de la joven, ahí nos quedamos todavía un poquito. El tema de la moto de nieve, ¿vale? Mira, mira, el norte profundo. Averiguar cómo deshacerme de la gran pared de hielo que ha salido de la nada. Es algo secundario. Vale, mira. Esencial, necesito un buen abrigo. Un medio de transporte adecuado. Vital, que ya es la moto de nieve. Pistolas y munición, nunca suficiente, precavido. Y averiguar cómo deshacerme de la gran pared de hielo que ha salido de la nada. Secundario. Bueno. Vale. Nos falta un par de... El tema de la bestia, ¿no? Esas flechas, no sé por qué. Alguien trataba de detener a una bestia, no logro entenderlo todo. Pero me siento menos solo. No logro entenderlo todo, pero me siento... Vale, las biografías, que sí parece que están llenas o casi llenas. De los Vedar, nos falta algo. Pues habrá que ir a la casa de los Vedar, de Mari Vedar. ¿Ves? Nos falta. De los Vedar nos faltan cosas. Pues habrá que ir a la casa de los Vedar. Yo creo que será lo prioritario en cuanto al siguiente episodio. Espero que les esté gustando. La casa de los Vedar, que está ¿dónde? Buchoza, cabaña, la chance, cueva, Vedar. Vale. Pues habrá que ir a la casa de los Vedar, que está de la tienda para abajo. A la altura de la cueva esa no valía para nada. Vale, pues habrá que ir a la casa de los Vedar y averiguar aquellas cosas que nos faltan. Y a ver si damos con la tecla de quitar la pared de hielo. Porque, claro, entonces, ¿se puede ir este camino sin quitar la red, eso de hielo? Porque me dice que es secundario. ¿Secundario por qué? Ah, porque, claro, si eso lo lográramos quitar, podríamos pasar en moto. Digo, en coche. Perfecto, por las 7:50. Pero independientemente de eso, caballeros, ¿ve? Y tenéis otro caminito que va por ahí. Tenemos una moto de nieve, con lo cual no nos entorpece tanto. Pero se puede pasar. Entonces se puede pasar sin que eso... Vale, pues entonces en el próximo capítulo nos vamos a los Vedar y vamos a intentar pasar nuevamente ese muro si no hemos logrado quitarlo. Espero que les esté gustando. A ver qué más esconde este juego. Y gracias por acompañarme, ¿vale? Darle un likeazo, que creo que lo merece. Suscribiros si no lo estáis. Ayudáis a crecer a este pequeño canal. Y yo os lo agradeceré enormemente, porque es la única manera que tengo de crecer, ya sabéis. No hago spam, no hago sub por sub, no... los grandes, pues, difícilmente quieren hacer vídeos conmigo. Y eso tampoco me ayuda, porque no se me conoce. Y bueno... Estoy contento con que la gente que me conoce ya y que está conmigo es buena gente. Y espero que así siga. Me ayudan, disfrutan, y de eso se trata, solo de eso, de que disfrutéis. Ya sabéis, chicos, sed más buenos en la vida que yo jugando. Bye, bye.